Hola parceros, ¿cómo están? Para el día de hoy hemos preparado un video informativo que va dirigido principalmente a aquellas personas que quieran iniciarse en el mundo de la movilidad eléctrica con patinetas, ya que estos suelen ser los más afectados con el tema que vamos a tocar hoy. Sí señores, el robo de patinetas de alquiler. Ya varios de ustedes conocen marcas como lo son Green, Lime, Movo, y pues obviamente los ladrones aprovechan esta oportunidad de recoger estas patinetas que están en la calle, cambiar algunos componentes internos y luego ir a venderlas como patinetas personales en las plataformas por internet como son Mercado Libre, OLX o inclusive Marketplace de Facebook. Así que primero que todo recuerden que a veces lo barato sale más caro. Entonces a continuación vamos a mostrarles los detalles punto a punto que les van a servir para reconocer si la patineta es robada o comprada legalmente. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro sí o sí es que absolutamente todas las patinetas que se vendan para un uso personal tienen que contar con un sistema de plegado. Hasta el momento no conocemos la primera patineta eléctrica que se venda para público normal, general, que no cuente con un sistema de plegado. Y obviamente las que son de alquiler no lo tienen. Escarecen de ello, ya que están diseñadas es para dejarse en la calle y que cualquier usuario de la manera más inmediata pueda empezar a utilizarla. El siguiente punto en el que nos vamos a fijar, que la verdad es muy fácil reconocerlo, inclusive en fotos vamos a poder verlo si nos detallamos un poco, es el patrón de colores de los mandos del acelerador y el freno, ya que estos vienen diseñados de manera diferente para las patinetas de alquiler como las de uso personal. Las de alquiler suelen llevar unos colores más intuitivos para un usuario que no tenga ningún conocimiento de la patineta y se pueda guiar fácilmente con este patrón de colores, mientras que las de compra, las de uso personal, vienen con un diseño algo más simplificado que luego se detallará en un manual de usuario. Entonces, el patrón de colores que suele llevar las patinetas de alquiler es un color verde para el acelerador y un color rojo para el freno, mientras que una de comprada para uso personal, el acelerador viene de color azul, mientras que el freno viene de color gris. Esto, como les digo, viene más simplificado por cuestión de diseño y luego vendrá detallado en un manual de usuario. Ahora, el siguiente detalle que nos vamos a fijar son todas las marcas y logos que encontremos en la patineta, ya que las de alquiler, como suelen ser repintadas para revender, todos estos logos los van a hacer en sticker, en plotter de corte, mientras que una patineta comprada legalmente, todas sus marcas van a venir impresas directamente sobre la pintura y chasis de la patineta. Acá se nota muy bien el grosor de esta tipografía, que es cortada y pegada en adhesivo, inclusive con la uña la vamos a poder levantar. Lo siguiente serían las tapas que cubren el manubrio, los embellecedores. En una patineta comprada vienen en esta forma cónica, mientras que en la de alquiler suelen venir rectas. Y sobre todo la diferencia grande está en la izquierda, ya que en la izquierda Ninebot deja el espacio para que las empresas de alquiler monten su código QR, el cual les va a permitir activar la patineta mediante un celular, mediante su aplicación. En este caso puntualmente lo han tapado montando una campana, que obviamente la Ninebot original no lleva ningún tipo de campana. En este caso han puesto una campana muy grande que inclusive está mal puesta porque es rosa. En este punto pues normalmente es un espacio dedicado a que las empresas de alquiler monten sus códigos QR. Hay algunos ladrones que simplemente lo pintan, lo quitan o hasta lo lijan, pero siempre tiene que la original, la comprada, tiene que llevar esta forma cónica. Y por supuesto, al no llevar un sistema de plegado para las patinetas de alquiler, tampoco van a llevar este gancho, que aunque parezca que es únicamente para sujetar bolsas, es este el seguro el que va a mantener plegada nuestra patineta al encajar con la pieza en el guardabarro. Si no tiene este gancho, no se podrá mantener plegada. Por obvias razones, no lo traen las patinetas de alquiler. Y es que el sistema de plegado del que carecen las de alquiler es este, es bastante fácil de reconocer y grande. Además cuenta con esta uña para accionarla con el pie humano. Y por la parte inferior de la patineta tiene este pin, que es el que se encarga de asegurar cuando desplegamos nuestra patineta. La de alquiler no tiene nada de esto, acá únicamente trae un espacio para que las empresas de alquiler las marquen y por detrás no tiene ningún tipo de pin, ya que va fija. Y es que cuando digo que va fija es que realmente lo va. En las patinetas compradas esta parte va sujeta a la tabla, al manubrio, mediante tornillos, ya que son piezas reemplazables. Mientras que las de alquiler, como no tienen ningún sistema, obviamente estas piezas van soldadas, no son de recambio, van fijas. Entonces no contaría con estos tornillos.
La siguiente pista que encontraremos para diferenciarlas va a ser su tapete, ya que absolutamente todas las versiones de Ninebot vienen con un tapete de color gris con estos rombos y la serigrafía de la marca en relieve, esto es una goma. Y obviamente las de alquiler traen en este tapete el logo de la marca de alquiler. Por eso es que la mayoría de los casos se lo quitan completamente, en otros pues se toman es el detalle de recortar el tapete en esta zona donde lleve el logo, dejan al comienzo y al final pero en la mitad no, o en algunos casos hasta fabrican un tapete hechizo. Y aquí otro detalle importante para que consideremos a la hora de buscar una patineta eléctrica de marca Ninebot, ya que por lo menos para el caso de Colombia, únicamente al público llegaron las versiones ES3 y ES4, lo que quiere decir es que estas dos versiones que llegaron a la venta tienen suspensión trasera, mientras que las de alquiler no cuentan con ningún tipo de suspensión trasera, únicamente delantera. Y es que aparte de lo que ya les había comentado sobre los logos que van pegados en sticker o pintados sobre el chasis, también podemos detallar la pintura de la patineta, ya que Ninebot únicamente la lanzó en dos colores, este gris que es perlado oscuro o un gris plata claro, mientras que las patinetas robadas las pintan de negro mate, de rojo, de verde, de amarillo, de una variedad de colores que hasta se notan su mala calidad, como es este caso que se cae prácticamente con las uñas. Ya otra serie de detalles un poco menos notables es por ejemplo el cable del motor, en la comprada viene simplemente el cable, mientras que en la de alquiler viene algo más reforzado con un tipo de blindaje en metal, un resorte, ya que obviamente pues la de alquiler va a sufrir un maltrato mucho mayor. También vamos a poder encontrar el estado de las ruedas, en una patineta de alquiler casi el 100% de las veces la vamos a encontrar con la llanta delantera casi totalmente lisa, porque obviamente han tenido un desgaste muy superior al que se le podría dar en el mismo tiempo a una patineta de uso personal. Y ya para finalizar pues les comento todo el resto de detalles de funcionamiento, su tablero, las luces que emite esta patineta van a ser exactamente iguales en los dos modelos, así que ya tenemos bastantes herramientas para diferenciarlas. Eso ha sido todo por el video de hoy, esperamos que sea de muy buena ayuda para ustedes, sobre todo queremos de parte de Scooter One que no caigan en patinetas robadas, ya que esto nos afecta absolutamente a todos los usuarios, pero principalmente al comprador, ya que puede perder el total de la inversión que haya hecho en una patineta de estas si lo llegan a detener en la calle. Un gran saludo, como siempre déjenlos en los comentarios si les ha parecido útil este video, suscríbanse al canal que la verdad nos apoyan bastante para continuar subiendo todo este contenido y estén muy atentos a nuestros próximos videos.